recullo el premio. Recullen el premi Xavier Figas i Xapo Ortega, codirectors del documental. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Hoy hemos tenido, desde por la mañana temprano, un día frío. No ha habido lluvia, pero ha habido mucho trabajo tras la noticia que nos ha despertado a todos los que nos dedicamos a la información política, que es la decisión del Partido Socialista Obrero Español de expulsar, me parece, o no sé qué, o eliminar a Tomás Gómez de la dirección del PSM. Ha sido un día y una mañana, una tarde muy cargada. Y hoy, para descargarnos un poco, para hablar de cosas que tienen que ver con otras cosas que preocupan a los políticos y a los periodistas, está con nosotros Pascual García. Pascual García es periodista de raza, ha trabajado durante muchos años en El Mundo, ahora trabaja en Cuarto Poder, pero viene aquí no porque es periodista, aunque también lo es, sino viene porque ha escrito un nuevo libro. Hace unos años le dio por hacer libros, cuando vio que Pedro J. iba a empezar a echar poquito a poco a la gente, y nada, y en eso está. Pascual, buenas tardes. ¿Qué pasa, Nino? Encantado de estar aquí contigo. Cuéntanos, ¿por qué te da de pronto por dejar de hacer periodismo diario y te da por recurrir a la fantasía, a la aventura? Bueno, ya, bueno, periodismo diario sigo haciendo, ¿sabes? Bueno, yo trabajo en Cuarto Poder con nuestro amigo Fechoso. Y lo de escribir, la verdad es que cuando llegó, no tengo muy claro por qué me puse a escribir un día y fue saliendo una historia y ahí salió la primera novela que me la publicaron. Y bueno, y desde ahí, la verdad es que nunca he escrito con la intención de este libro, por ejemplo, este que hablamos hoy. Hoy hablaremos de Radio Paraíso, que es el nuevo libro de Pascual. Pero primero cuéntanos por qué te dio por el mundo de la fantasía. Pues yo la verdad es que creo que siempre he pensado que me equivoqué de profesión, ¿no? Porque yo creo que si hice periodismo fue porque los periodistas se supone que escribían, ¿no? Y bueno, yo a mí siempre me ha gustado escribir, siempre he escrito. De hecho, este libro tiene que ver con yo hacía un programa en una radio pirata de Pamplona, la primera radio pirata que iba allí, la Paraíso, Radio Paraíso, y entonces yo allí empecé, una especie de Telecanavarra, pero en radio. Ah, en radio. Pero una radio pirata, entonces ahí había de todo, había movimiento. Pero no os veíais. Nos veíamos, sí, muy nos, poco. Nos veíamos en los bares. No, pero ahí fue donde yo empecé a escribir relatos, por primera vez. Yo hacía un programa los domingos por la noche, a eso de las 12, cuando todo el mundo estaba viendo el estudio estadio, pues yo estaba ahí en la radio y no me veía ni Dios, claro, pero a mí me daba igual, ¿no? Porque a mí me gustaba, yo me cogía mis discos, me iba a la emisora, mi vasito de ron, mi paquetito de Ducados, que fumaba entonces Ducados, o lo que hubiera por allí, y hacía ese programa, ¿no? Hacía un programa en la Paraíso. Y ahí empecé a escribir durante la semana, pues relatos. Pero como no te oía nadie, ni te veía nadie, hacía relatos. Claro, me daba igual, o sea, de todas maneras, siempre, la verdad es que siempre me ha dado un poco igual. Bueno, eso no sería del todo de verdad decirlo, ¿no? Pero el hecho de que la gente me lea o que me no es una cosa que no es lo que me ha importado a la hora de escribir. Yo cuando escribo porque me apetece y porque me da la gana. Entonces, y escribo lo que quiero, eso sí, nunca pienso en que escribir para que algo funcione o no funcione. No, yo no soy incapaz de escribir algo. Bueno, soy incapaz de escribir algo para que no funcione, pero para que funcione es imposible, sería incapaz, ¿no? Pero empezaste en Radio Paraíso, luego continuaste con tu vida periodística. Yo recuerdo una novela tuya que me parece que se llamaba Doble Cero. Doble Cero. Donde radiografiabas en una novela, en muchas páginas, la vida de la noche, el frío, el salir del... Las dos novelas anteriores, Doble Cero que tú dices, que es una especie de novela negra con su trama disparatada, en fin, tal, y Carta de ajuste, que fue la primera, son, y esto también, son un poco así, yo le llamo que es literatura
de los de las filas de atrás. Hay gente, no sé por qué, pero hemos nacido para estar en las filas de atrás. Yo cuando he estado en la escuela, en el instituto, en la universidad, siempre he estado en las filas de atrás, siempre. ¿En los cines también? En los cines, no, en los cines la verdad que no, pero bueno, alguna vez también. Pero bueno, que es... y es un poco eso, son ese tipo de personajes, ¿no? Pues son personajes, pues, algunos maltratados, otros con mala suerte, casi todos pues con vidas perras y, en fin, ese tipo de cosas que es lo que... Pues a mí es lo que me pone para escribir. Pero es una novela que tenía principio, final y personajes. Esto es una secuencia de relatos cortos que quieres contar ahí. ¿Qué cuentas? O sea, ¿qué quieres contar? Bueno, pues ahí... estos relatos los he ido escribiendo... hay muchas cosas que confluyen para que tú escribas un relato, ¿no? Una buena canción, una película que te apetece, un buen libro, un tal... Pero los periódicos también, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí hay un relato sobre el burka, se llama así burka, ¿no? Y claro, un día leo un periódico, dices, es un periódico, y dices, una mujer que llevaba burka, no sé si era aquí, no sé si era en Francia, creo que era el tal, pues que la había multado, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo es posible que una tía que está puteada desde que nació, de que le están dando caña con este tema? Porque, en fin, incluso hasta el punto de llegar a interiorizar que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y ¿cómo es posible que a esta muchacha, que es la víctima de toda esta mierda, ¿cómo le decimos una multa? Entonces, bueno, la multa habría... Yo escribo un relato sobre eso, pero claro, es un relato que está contado lo que yo pienso sobre eso, pero de una forma diferente, ¿no? Y entonces ahí lo que se dice es que la mujer va a un sitio, a una administración del Estado, para que le echen una mano y tal. Entonces hay un funcionario que la atiende muy amablemente y dice, pues sí, señora, tal, y dice, ¿y su marido ya ha dado permiso para sí, está todo tal? Y dice, y ya sabe, su marido, no sé si, ya sabe que él, mientras usted lleve burka, él debe de llevar el traje de neopreno, las gafas de bucear, las aletas y las bombonas de 14 kilos cada una a la espalda, dice, y lo tiene que llevar en todos los sitios, tiene que llevar en el curro, en la mezquita, en el rollo ese, y dice, por supuesto, en la bañera, ¿no? Entonces, eso es un relato que es con una clave de humor, pero claro, está diciendo, bueno, la culpa de que, generalmente, ¿no?, esta mujer no tiene culpa de nada, el que habría que penalizar es al que le obliga, a su marido, a su padre, ¿no? Bueno, eso es un relato que hay ahí, y casi como son, pues muchas cosas más, ¿no? Sí, reproduce relatos, casi todos ellos muy tremendistas, muy desde el punto de vista de lo negativo, que es lo que está pasando ahora mismo, que no hay tiempo para la ilusión. Yo recuerdo uno donde al final terminas hablando con John Lennon. Pues sí. ¿Y eso los bebes antes de escribir o no? Generalmente sí, claro. si no sería imposible. Sí que tienen la mayoría de ellos tienen un punto disparatado, un punto, como dices tú, un punto de olla tal, pero bueno, pero yo creo que son muy evidentes, ¿eh? O sea, que vamos, que la realidad, como decimos siempre, supera la ficción de aquí a Lima, ¿no? Y aquí estas cosas que parecen absolutamente disparatadas se nos quedan en nada con leyendo el periódico todos los días, ¿no? Si tú tuvieses que dedicar exclusivamente a escribir libros, ¿dónde vivirías? Pues debajo del puente de aquí al lado, seguramente, en algún sitio de esos, porque yo creo que la literatura ya no da para vivir a casi nadie, ¿no? A cuatro, cinco, seis, ocho, bueno, en fin, a muy poca peña, ¿no? Y la gente no vive de esto, ¿no? No lo haces por dinero tampoco, o sea, yo no tengo... Esto no vende nada, esto no debería decirlo, pero lo voy a decir, ¿no? De mi primera novela me dieron 300 euros de derechos de autor y lo dediqué para... ¿300 euros cada mes? No, 300 euros en total. Ah, en definitiva. Que se les compré a mis hijas una Wii, lo que se llamaba aquello, una cosa y tal, ¿no? Y de la segunda nada. Entonces, tengo que decir que si me tuvieran que pagar todo el Johnny Walker que me he bebido para escribirlo... Imposible. Me iría con Bárcenas a Suiza y tendría alguna cuenta de esa, pero
pero que no lo haces por, lo haces porque no tienes otro remedio, ¿no? Porque además yo lo hago como me apetece y me quedo muy a gusto. Si te sientes satisfecho, sí, estás a gusto haciéndolo. Sí, sí. Pues Pascual, muchísimas gracias. ¿Sabes esto? Esta es la tele del barrio, la tele de todos los sitios. Está a tu disposición y cuando saque la siguiente novela, si quieres, la vamos contando por capítulos aquí en Teleca. Sin problema. Muchas gracias, Nino, a ti y a todo el barrio. Pues muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a continuación un vídeo sobre la presentación en Vallecas de Todo Cultura relativo a los españoles en Mauthausen. Pues nada, dentro vídeo. En este libro, Los últimos españoles de Mauthausen, lo que he intentado es recuperar la voz de esos más de 9.000 españoles que pasaron por los campos de concentración nazis y que han sido los grandes olvidados en nuestra historia. Fueron primero enterrados por el régimen franquista, pero es que después también fueron olvidados en la transición. En aras de aquel espíritu de reconciliación, los partidos democráticos decidieron que también tenía que haber mucho olvido y mucha impunidad. Y estos exiliados españoles, estos luchadores que pelearon primero en España y después en Europa por nuestras libertades, acabaron siendo los grandes olvidados, hoy siguen siendo los grandes olvidados. Precisamente con este libro lo que he intentado es recuperar su historia, que la gente pueda un poco viajar con ellos a aquellos momentos tan difíciles que pasaron entre las alambradas de Mauthausen y de otros campos de concentración, pero también lo que he intentado es señalar con el dedo, con absoluta claridad, a los culpables, quiénes fueron los responsables de su deportación a los campos de concentración. Y a partir de esa culpabilidad y también de otros cómplices que hubo en aquellos momentos de los que no se ha hablado demasiado, como las empresas alemanas y norteamericanas, que fueron cómplices de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de ahí y del testimonio de los supervivientes a los que he tenido la suerte de entrevistar, he construido este Los últimos españoles de Mauthausen. Cuanto más datos obtuve, cuanto más investigué, más me emocioné con la historia de los deportados españoles, pero también más me indigné. Me indigné porque yo, como periodista, que llevo más de 25 años siendo periodista, había muchísimas cosas que desconocía. Y fui consciente de que la sociedad española desconocía casi todo sobre esos 9.000 españoles que pasaron por los campos nazis. Eso es lo que me empujó a escribir su historia y a intentar recuperar su voz. Tomás Gómez es un magnífico candidato y va a ser un magnífico presidente. Tomás Gómez ha sido el único senador que ha dimitido por dar ejemplo para defender la sanidad pública en Madrid. Tomás Gómez ha parado, junto con los profesionales sanitarios primero, la privatización de la sanidad pública en Madrid. Tomás Gómez, no digo esto porque sea mi amigo, Tomás Gómez es una persona muy honrada. Tomás Gómez además es un ejemplo, y es un ejemplo para todos y para todas. Por eso Tomás Gómez va a ser reconocido por los madrileños. Por eso el ticket del que hablan, bueno, han hablado del ticket, van a comparar el ticket Esperanza Aguirre, Ignacio González con el ticket Tomás Gómez Antonio de Carmona. Buenas tardes, continuamos con el programa. Ahora lo que hemos hecho ha sido enriquecerlo con dos invitados y conmigo mismo, aparte de Nino Olmeda y Pascual García, como ha dicho, dos reporteros de raza. Se ha incorporado María Espinosa, es diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, y Gustavo Vidal, ilustre colega en las cosas estas jurídicas. Habíamos propuesto como tema, había propuesto a los tertulianos como tema el largo y difícil parto de las candidaturas de Unidad Popular, esto de Ganemos, que se está llamando de una manera en cada sitio y que, en fin, hay gente que se está empezando a poner nerviosa, digo de los electores, porque de los partidos bastante nerviosos están desde hace tiempo algunos y algunas, pero es que claro, estamos a 100 días de las elecciones, entonces, y en Madrid, pues si divides por meses, tres. Sí, tres, ¿eh? Ahí ya me hago otra idea. Y la cosa está, en fin, parece que está en pañales o no sabemos. Queríamos debatir sobre esto, pero claro, de repente, como ha dicho Nino al abrir el programa, nos hemos encontrado con esta noticia, la destitución fulminante de Tomás Gómez. Bueno, por cierto, el vídeo que ha aparecido antes, justo de empezar esta parte del programa, el señor
candidato al ayuntamiento por el Partido Socialista, un visionario, porque estaba diciendo que Tomás Gómez va a ser un buen presidente de la Comunidad de Madrid, etcétera. Todo esto lo decía este fin de semana. En fin, pregunto a los periodistas, este bombazo, en fin, ¿qué primera impresión tenéis, Nino? Pues siempre estáis bien informados. Sí, yo de reconocer que la noticia esta me la dio una persona de aquí de Teleca hace una semana. Yo no me lo creía, me parecía como bastante alucinante. Bueno, yo creo que ha sido primero, es una muestra clara de que los partidos son cosas que no tienen nada que ver con la democracia. Porque con independencia de a quién te guste más o a quién te guste menos, los partidos no pueden ser instituciones militares, que llegas a alguien y las toma. Otra cosa es que la función de Tomás Gómez al frente del PSM, pues bueno, cada vez que se ha presentado las elecciones el Partido Socialista y él era el jefe de Madrid, pues cada vez perdía más votos. Y es una persona que fue un furibundo defensor de lo que era el zapaterismo, del nuevo socialismo de Tony Blair, aquello de lo que hay que hacer es bajar los impuestos, que hemos cambiado, ahora de izquierda es otra forma de ser, y que defendió a muerte la supresión del impuesto de patrimonio. Y bueno, pues ha funcionado en el partido como él ha querido, lo ha hecho a su imagen y semejanza, con mucha gente descontenta, y yo no sé si tendría razones el PSOE o no para destituirle, pero las maneras yo creo que son muy importantes en democracia, sobre todo teniendo en cuenta que Tomás Gómez fue elegido en las primarias hace muy poquito tiempo, con más o menos participación, ese es elemento de otro debate, pero bueno, yo me he quedado sorprendido, igual que me he quedado sorprendido con la respuesta que ha dado Tomás Gómez esta mañana, que ha sido como una especie de el ejército guerrillero contra, bueno, ha puesto a Pedro Sánchez a caer de un burro, el mismo que hace unos días decía que era el mejor candidato, que era todo estupendo, el mismo que él defendió y propuso para ser secretario general. Pero bueno, yo creo que en definitiva, cada vez que hablan estos señores, esto es lo de otras siglas, no le dicen la verdad ni al médico. ¿Qué opinas? Yo la verdad es que lo que sé de estas cosas, las sé porque me las cuenta Nino, o sea que entonces yo poco puedo aportar a lo que él ha dicho, ¿no? Pero como bueno, yo pues soy periodista, además yo suelo hacer, yo hago formación económica, sindical y tal, ¿no? Pero vamos, soy un ciudadano de mi tiempo, vivo, leo las cosas y tal, pero como ciudadano, porque además yo creo que este es buen sitio para hablar como ciudadano, a mí lo que me produce todo esto es mucho hastío. O sea, me da mucha pereza todo esto, ¿no? Me da mucha pereza lo de Izquierda Unida, me da mucha pereza esto. Es como, es decir, otra vez ya estamos con lo de siempre, ¿no? Y al final, pues los que se van a llevar el rollito van a ser pues los de siempre también, ¿no? Va a ser el PP y vamos a estar tal. Entonces, que cada vez que se acercan estas cosas, la caguemos, todo el mundo, que todo el mundo la cague, uh-huh. Y luego, claro, a unos días de las elecciones, ¿no? Unos meses. A mí me parece, sobre todo, muy desalentador y muy cansino, ¿no? Como ciudadano y como votante también, ¿no? Sin embargo, y ya le paso la palabra a uh-huh. Gustavo, en esta ocasión no es solo la izquierda, está todo el mundo empantanado. El PP sin candidato o candidata, Izquierda Unida como está, uh-huh. El PSOE la ruina, Podemos en proceso de elección y de aclararse, pero también están esta misma semana en unas primarias, o sea que a 100 días Madrid se ha convertido en una plaza maldita de efectos electorales. No, en general creo que es España. Yo estos días estoy leyendo, además lo traigo porque me tiene obsesionado, lo estoy releyendo, los diarios de Manuel Azaña, ¿no? Y me doy cuenta que este país no cambia, o sea, cambian las estructuras, pero la mentalidad es exactamente igual, es el mismo tejemaneje, toques donde toques, entres donde entres y te dirijas a donde te dirijas. Y como tengas el pequeño vicio de decir, bueno, me conformo con lo que tengo, soy más o menos honrado, al final te entra un complejo de gilipollas que, vamos, que es que no te lo quita nadie, ¿no? Vamos a ver, a mí el tema de Tomás Gómez no me ha sorprendido, no me ha sorprendido en absoluto. De hecho, yo, bueno, por determinadas cosas tenía cierto soplo, no cardíaco, sino un soplo, una información... no, Dios gracias, eso me funciona muy bien. Una información muy alta, ¿no?, de una posible preimputación. Que luego se quede en algo, no lo sabemos. Pero creo que Pedro Sánchez,
que por cierto estuvo en Telecinco el otro día, cuando habló de la corrupción, que fue lo último que habló, y que dijo, yo le noté cierto rictus, que le dije a la persona que estaba conmigo, va a pasar algo, y va a ser esto. Bueno, ya sé que uno siempre se cuelga medallas de profeta, pero es la realidad. Es decir, yo esto me lo esperaba, me esperaba algo parecido, y me parece que la reacción ha sido muy buena. Si tú ya sabes... ¿La reacción de quién? De Pedro Sánchez, es decir, dar el puñetazo encima de la mesa y decir, fuera, corto la cabeza, ¿no? O sea, sajo por ahí. Si se hubiera esperado a que estallara el asunto, de hecho yo tengo mail cruzados con algún militante diciendo, como esto estalle, va a estallar 20 días antes de las elecciones, ¿no? Creo que en este sentido es anticipado, tendrá todavía mejor información que la mía, lógicamente, y ha hecho muy bien en cortar. De hecho, creo que es lo que tienen que hacer todos los partidos y desgraciadamente es que es eso. Toques donde toques. Sin embargo, parece toques donde toques. Que el tema es la imputación es y los temas estos jurídicos... Preimputación. Bueno, pero que tienen poco recorrido. Ya hubo una demanda, una querella ante el Supremo que desestimó. En fin, parecía que no. Y sin embargo, hay otros datos objetivos como que el PSOE ha perdido la mitad de sus militantes. De 30.000 ha pasado a 15.000 en la Comunidad de Madrid, que está en el 18% de votación, es decir, casi esos son elementos que pueden justificar en un procedimiento democrático, como exigía Nino, que se lo replantee. Yo no lo veo por ahí, el tema procesal, sin embargo, yo incluso a la gente próxima más a Pedro, no parece que esa es una buena excusa, no. Es una buena excusa en este mundo y en este momento vender que es que le van a preimputar, que tú fíjate, le van primero y a preimputar. No, bueno, lo de preimputar es un término que yo me he inventado. No, no digo en término de broma que yo... Es tan hipotético que parece que es una buena excusa en los tiempos que corren, pero que puede haber elementos objetivos gestionados en el partido de una manera adecuada, ¿no? Como decía aquel, así medio en broma, medio en serio, la Guardia Civil muere pero no se rinde, ¿no? Y esto lo está investigando la Guardia Civil, entonces es un proceso muy lento, muy despacioso. No sabemos lo que pueden estar acumulando, pero... De todas formas, tiene que haber reglas, ¿no? Si no tienes pruebas muy claras, claro, entonces claro, pero te contravienes, es que no puedes llegar allí y decir, soy el coronel y acabo con este cuartelamiento. Pero esto es como cuando hay una investigación en curso en un juzgado, que hay cuatro personas que saben que va a haber una entrada y registro, pero lo saben cuatro, lo sabe el juez, el secretario y la policía. Y el secretario general del PSOE lo sabe. Pero... si a mí me ha llegado un eco X, no te voy a decir de dónde, que soy un particular que además de estos temas paso, aunque parezca mentira, bastante, aunque me implico y tal, pero es un poco más por cosa lúdica que otra historia, en estos tiempos tan interesantes, pues imagínate lo que le puede haber llegado a él. Quizás estoy hablando de más o quizás estoy diciendo una sanda de tonterías tremenda, ¿no? Pero creo que los tiros van por ahí. En todo caso... Una cosilla, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí... Yo creo que Nino ha dicho una cosa que es muy importante en este asunto. En fin, hay unas primarias, joder. Aquí llevamos toda la vida diciendo primaria, la democracia y tal, y resulta que unas primarias y por una preimputación que no sabemos si sí, si no, qué tal. A mí el señor este me la trae al pairo, me la trae al pairo los dos, que coste. Pero bueno, a mí me parece poco razonable. Bueno, si no, lo que sí que está clarísimo es que hayan hecho lo que han hecho y por las razones que lo hayan hecho, lo han explicado con el culo. Porque nadie se ha enterado todavía. De hecho, estamos hablando aquí de esto porque no sabemos de qué va el rollo. Claro. No, por eso, si os parece, aunque digáis alguna pequeña consideración sobre este tema, María y Paco, que se ha incorporado a este debate, me gustaría pasar al siguiente, que incluso relacionándolo con esto, ¿qué efecto puede tener esto en el resto de procesos de construcción de candidaturas ciudadanas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, yo enlazo un poco con ese tema, ¿no? O sea, en cuanto a la valoración de lo que ha pasado en el PSOE, pues bueno, tampoco, o sea, que no conozco las reglas ni los estatutos del Partido Socialista, con lo que tampoco me voy a meter en si esto debe pasar o no debe pasar, o sea, que tampoco me quiero centrar un poco en qué efectos políticos puede tener esto, ¿no? Y a mí me parece, yo soy muy positiva en este sentido, o sea, me parece que no ha existido en el panorama político ningún momento electoral que a tres meses de las elecciones no haya ningún candidato. El UPyD.
Sí, que hay que reconocer la verdad. Claro. Sí, ¿no? Que esté todo y por definir. Y hablamos de la comunidad. Sí, eso sí. Es, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que esté todo por definir, que esté tan en borrador, ¿no? Incluso en los municipios también, porque las elecciones municipales también no. Todos los procesos de Unidad Popular se están, se están todavía gestando y bueno, pues está todavía todo en borrador, ¿no? Y bueno, pues a mí esto, lejos de parecerme un desastre político y lejos de parecerme que todo se hunde y que mala noticia, a mí me parece muy positivo este panorama. O sea, creo que todo lo que ha pasado pues en Izquierda Unida, ahora en el PSOE y en general en el panorama político, que está suponiendo que quizá el viejo orden se empiece a desmoronar, ¿no? Para que empiece a florecer otra forma de hacer política, y me parece que esto es un síntoma de que bueno, pues la vieja estructura de los partidos empieza a tambalearse, ¿no? Y que quizá esto sea una oportunidad real de empezar a construir la política de otra manera, ¿no? Y a mí me parece, en este sentido, y como apuesta a la Unidad Popular, que sea la mejor salida y la mejor opción para cambiar el gobierno del Partido Popular, pues me parece una tremenda oportunidad todo el panorama. Paco, dos preguntas. Una, ¿qué te parece el Tomasazo? Y dos, para hilar con el segundo tema, que era el tema de hoy de tertulia, ¿cómo está eso de la Unidad Popular, las candidaturas ciudadanas, ganemos más, menos, Podemos? Te contesto casi primero la primera, que el tema ya es. Bueno, pues esta mañana cuando me ha llamado un muy buen amigo periodista para darme la noticia era que el PSOE había expulsado a Tomás Sánchez. A Tomás Gómez. Tomás Gómez. Y que habían disuelto el Partido Socialista de Madrid. Y hombre, eso yo creo que es una buena noticia para el PSOE, porque habrán descubierto y podrán comprobar y probar cualquier irregularidad en el Ayuntamiento de Parla, y actúan de una manera contundente, de tal manera que el PSOE puede salir fortalecido como una fuerza política regeneracionista que quiere cortar de raíz cualquier caso de corrupción y ser fiel con el compromiso que había establecido, en este caso, Pedro Gómez. Bueno, pero luego cuando he ido a casa y he visto que la noticia era que realmente aparecía allí Tomás Gómez con el grueso del Partido Socialista de Madrid para decir que incluso van a están plantear... Están ahora en Ferraz. Que se declaraban en rebeldía. Planteando y tal, incluso... algo falla aquí, ¿no? Esto es un absolutamente caótico. Esto, lo que la gente va a recibir de toda esta información es que son disputas internas, que hay temas que no están absolutamente probados ni comprobados y tal. Y, bueno... va a ser nefasto, ¿no?, para los intereses del Partido Socialista. Yo pensé que iba a ser bueno una noticia de esas características sin dejar heridos, ¿no?, porque el Partido Socialista ha tocado techo, ha tocado suelo. Ha tocado el fondo aquí en Madrid. Entonces, cualquier cosa que le pasara en una línea como la que estamos avanzando sería bueno para ellos, pero no es así. Es volver otra vez en el fango, bailar en el fango, y yo creo que lo que está pasando en Madrid es el hundimiento del partido de Bankia. O sea, todo este régimen que había aquí en Madrid relacionado con una red clientelar que afectaba a ayuntamientos, a la principal institución financiera de nuestra región, que se la han cargado, se la han dilapidado entre unos cuantos mangantes, todo eso está afectado irremediablemente. Su credibilidad es prácticamente cero. Y yo creo que eso ya no tiene difícil solución. No tiene el partido Bankia, yo no sé si comparecerá a las elecciones, pero espero, deseo y además estoy casi convencido de que va a ser derrotado por los ciudadanos de Madrid. Se te ha pasado el tiempo para la segunda cuestión, porque es muy interesante. Yo creo que hay una casi unanimidad en que efectivamente se está cayendo una parte del modelo político clásico de la Comunidad de Madrid. Ahora la pregunta es, ¿hay otro modelo? ¿En qué fase estamos? ¿Cuáles son las señas de identidad de este modelo?
solo cuestión de procedimiento. Yo es que lo veo de otra manera. Me ha parecido muy interesante lo que comentaba María. Inclusive, yo hasta lo recibiría con gozo, que efectivamente cayera la actual estructura, todo lo que quieras, porque la obsesión de algunos, al menos la mía, es la salvaguarda de los servicios públicos, del blindaje del estado de bienestar, y que haya un sector productivo que lo pueda mantener para no tener que estar pidiendo dinero. Eso me parece que es el núcleo duro y lo realista. Lo que ocurre es que yo creo que no es un problema de estructura. Si miras la historia de España, este país es muy viejo. Te remontas a la época que quieras. Turno de partidos, monarquía, segunda república, franquismo, democracia. Da igual la estructura que tengas. Es decir, lo que tiene que hacer este país, ya de una santa vez, es cambiar de mentalidad. O sea, nosotros tenemos una mentalidad que nace en la barrica del catolicismo, aunque no sigamos teniendo esos dogmas, y que está basada sobre todo en un país que tiene muy poca productividad y en un país donde los ciudadanos, empezando por mí mismo, llegado el caso, no asumimos nuestras propias responsabilidades. Pero yo no y culpamos siempre a terceros. Yo creo que está cambiando, ¿no? Ojalá. No, yo creo que está cambiando a peor. Lo que pasa es que son porque cada vez el ciudadano suena a neoliberal, pero no lo es. Oye, que la corrupción es una plaga. Esos discursos... Pero es que hace de siempre, Paco. Perdona. Esos discursos en los que no se señalan responsabilidades ni se identifican distintos niveles... Porque hay una concurrencia de culpas. Todos, ya, pero claro, aunque hay una concurrencia, la concurrencia no siempre es igual. La concurrencia entre el 10 y el 90, aunque haya concurrencia, no puede... Cuantitativa, pero cualitativa es la misma. Porque cuando el de 10, cuando el de 90 llega al de 10, hace exactamente lo mismo. Entonces, lo mejor es un suicidio colectivo, estilo de vida de Brian. Lo mejor es una refundación, una regeneración nacional. Yo lo digo. ¿Y cómo? Espera, pero un momento, no habréis... Que yo creo que no es lo que tú estabas preguntando, claro. Estamos hablando de cosas muy concretas, de unas elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina y tal. Cambiar la mentalidad es una cosa que, en fin... La pregunta ya la he hecho en algún otro programa, es, ¿hay alguien ahí? Yo también en la izquierda, ¿hay alguien ahí? Porque... Yo también me pregunto. Por eso te preguntaba, y luego, ¿en qué estado está esta cuestión? Lo que tú decías, pues bueno, pues puede ser así, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Pero, claro, tú dices, no, es un aire nuevo, hay que cambiar las cosas tal, pero claro, eso está bien, ¿no? Eso me parece perfecto y todo es, digamos, todo es lo que la gente de la izquierda es lo que quiere, está clarísimo, ¿no? Y quiere la confluencia también. Estoy convencido que la gente de la izquierda quiere la confluencia, sobre todo porque que es la manera de ganar a la derecha. Eso está claro. Dicho eso, joder, que al final la esperanza y todo lo bueno sea cargarnos todos los chiringuitos a tres meses del rollo, pues es que la verdad es que somos muy lentos somos muy lentos y muy malos, porque es que siempre nos pasa lo mismo. Yo no tengo esa visión. Hablad vosotros ahora, si os parece, que estáis en ese proceso. Yo os voy a decir de antemano que no noto unas ganas de cambio en la gente, etcétera, etcétera, pero todavía, y estamos a 100 días de las elecciones, yo no noto una ilusión de salir a la calle como el 25 de abril en Portugal, es decir, que salen unos militares y se echa toda la calle, toda la gente a la calle. El ejemplo no ha sido el mejor, el 25 de abril, pero sí es cierto que la gente ha salido a la calle el día 31 de enero por una cosa muy ambigua, como es pedir el cambio y reforzar una alternativa electoral que está planteando el cambio en España. Es decir, parece que estamos esperando que esto lo hemos intentado rodeando el Congreso, haciendo huelgas generales, haciendo manifestaciones, marchas, no sé qué, y vemos que no nos hacen ni puñetero caso. Había un músico, Alejo Stivel, que decía, pues vamos a intentarlo con poesía. No, la gente lo que está pensando, vamos a ver si con el voto lo cambiamos. Y aquí en Madrid, en concreto, se está constituyendo, he vuelto otra vez a ocuparme de las cosas de los payos, es decir, me he metido otra vez en tema este político, y además me ha tocado entrar a lo grande. He tenido la fortuna de participar en las comisiones de Ganemos y de Podemos para constituir una candidatura ciudadana del conjunto, del máximo de ciudadanía que podamos, al Ayuntamiento de Madrid, que se va a presentar ya muy dentro de muy poco tiempo, y que en marzo va a hacer unas elecciones primarias donde cualquier ciudadano o ciudadana de Madrid se va a poder participar y va a poder votar, pero no al primero, al alcalde, no, al conjunto de la lista. Y se va a poder, y ya se está participando en asambleas, en los programas, y se va a poder votar también ese programa, y se va a poder participar a nivel ciudadano en todos los distritos,
estamos ya en ello. Queda muy poco, yo creo que la semana, el viernes, se va al registro del Ministerio del Interior para presentar ya los estatutos de esta nueva alternativa, que va a ser un espacio que va a superar los espacios ciudadanos anteriormente, a nivel municipal, anteriormente existentes, como es Podemos Ciudadanos. Todo, todo sí, eso está muy bien. Sí, yo sobre este tema, luego, María. Vamos a ver, yo creo que desde que surgieron la campana de sol del 15M, pues muchos ciudadanos, y cada uno por la razón que le da la gana, estamos descontentos con el puesto de trabajo, con la educación, con la sanidad. O sea, nos indignamos cada uno por lo que nos dio la gana. Y nuestro punto de encuentro era el 15M. Entonces yo creo que todo eso generó un movimiento que ya está ayudando, ya está siendo positivo. Pero, por ejemplo, yo no quiero destruir al PP, ni al PSOE, ni a Izquierda Unida. Yo creo que todo este movimiento... Pero mira, se acabaría de lo que escribí tu chacarrillo. Claro, Yo es que lo que quiero es que este aire nuevo obligue a que todos los partidos sean organizaciones democráticas, donde esté tasado y reglado. Y lo del Movimiento de Unidad Popular me parece muy bien. Es otra alternativa más, pero no es la única alternativa. Claro, y entonces, si para que la Unidad Popular salga adelante tienen que caerse de una forma o de otra todas las demás cartas, a mí me parece mal. Porque la unidad popular y la izquierda tiene mucho que ver con el pluralismo, con las distintas visiones que hay sobre la misma realidad. Con lo cual, a mí me parece una mala noticia lo que está pasando en el PSOE, como me ha parecido una mala noticia lo que está pasando en Izquierda Unida, y ahí me gustaría que se regenerasen para que fuesen organizaciones democráticas, con el ideario que cada uno apruebe en su congreso. ¿Y si son incapaces de regenerarse, que es lo que parece? Es que claro, es que el Imperio Romano no acabó por las invasiones bárbaras, acabó por la corrupción, claro, porque y por la mala gestión. No tenía capacidad ya de regeneración. Pues si no se pueden regenerar, si este es, habrá que montar otros partidos socialistas, pues otras Izquierda Unida, pero no alguien que ilumine a todo. A mí los mantos no me gustan. Yo es que no estoy diciendo que sea la única opción, me parece que es una nueva opción. Claro. Entonces creo que lo viejo se está desmoronando y lo nuevo está surgiendo. Que ahora, que se vaya a terminar de desmoronar y desaparecer lo viejo, no. Es más, no me parece ni que deba ser así, o sea, ni que deba ser así. Pero creo que me parece que lo nuevo está surgiendo con fuerza, que tú comentabas que no veías ilusión. Pues yo es que creo que se está gestando... Lo he trasladado mal. Yo creo que la gente tiene ilusión, yo estuve el sábado en la convocatoria de Podemos y la gente tiene mucha ilusión. Es curioso que ya no hay pancartas, lo que decías tú, hay carteles individuales y además cada uno de lo suyo. ¿Y a cuál más imaginativo? Es interesante. Lo que no veo es que haya una conexión con grupos, con una candidatura, etcétera, etcétera, que a lo mejor es porque está en construcción y me parece estupendo, pero me falta esa ilusión, ese programa, ese vamos a cambiar Madrid en esto, en esto, en esto, queremos hacer, quiero decir, un proyecto ilusionante. La gente tiene una gana de cambio loca creo. Sí, gente, el problema es que la gente lo que hace es votar y participar. Si hay un marco de participación, si hay una estructura... Pero yo sí que estoy de acuerdo, o sea, quizá en la capital esto no lo vivamos tan, no sé, tan de cerca, pero yo creo que en muchísimos pueblos, en muchísimos municipios de la Comunidad de Madrid están surgiendo estas candidaturas ciudadanas. O sea, me parece que el 15M enciende una chispa en la ciudadanía de indignación, ¿no? La gente primero se empieza a cabrear, de repente todo el mundo está indignado y sale a la calle a protestar, no sabemos muy bien por qué, pero en general por todo, ¿no? Luego empezamos a decir, es que esto hay que cambiarlo, y luego se empiezan a organizar, ¿no? Y creo que surgen diferentes movimientos. La gente está estupenda, pero ahora mismo leer la prensa, entre comillas, de izquierda, el diario.es, Público, etcétera, etcétera, y todos destacan lo mismo. Los partidos o los grupos llamados a organizar esta nueva historia se están haciendo añicos. Y entonces vamos a ver. Ella tiene razón. Oye, hay una formación política que le dan todas las encuestas. Tiene un año. Bueno, Podemos se acaba de sumar ahora mismo a la candidatura de Unidad Popular. No, estás confundida. Podemos se acaba de sumar ahora mismo a la candidatura. No nos ha sumado nada. Se ha establecido un espacio común de Ganemos y Podemos. Pues ya está. Carlos, otra cosa. Sí, que se acaba de sumar a esa candidatura. No, que no es así.
que ganemos este y Podemos proceso. Han decidido crear un espacio común. Pues ya está, se suma a este espacio que ya estaba creado, ¿no? Entiendo. No. Pero ellos entienden que el espacio creado es Podemos. No, tampoco es eso. No, pero que se podría decir al revés, quiero decir. Bueno, yo que he vivido el proceso de Ganemos Madrid desde los inicios. Bastante, esto es significativo, en todo caso. Que no sepamos ni definir bien ese proceso, vale, yo he vivido... por desconocimiento, ¿eh? No, pero no es nuevo. No, pero te lo defino yo, si quieres. Es eso. Bueno, yo es que he vivido desde los inicios, que surgieron en Madrid capital, el proceso de Ganemos Madrid y de esta candidatura de Unidad Popular, y ahí no estaba Podemos. Entonces entiendo que Podemos se suma o crea un espacio luego, me da igual como lo quieran llamar, que no estaba Podemos cuando esto empezó, que bienvenido. Claro, que venís ahora Trump aquí a echarle mucho morro. No, mira, este es un proceso. Que Podemos ha estado, la gente de Podemos... Estaba organizándose. Soy uno de los promotores de Ganemos Vallecas. Desde el principio. Sí, el otro día incluso fui uno de los que me tocó organizar una fiesta para sacar fondos para Ganemos Vallecas. Sí. No es lo mismo y además no es bueno decir que Podemos, que es a lo que la gente mayoritariamente quiere votar, se suma a un espacio nuevo que es Ganemos. No, Ganemos y Podemos han decidido crear un espacio común y una candidatura para derrotar al Partido Popular. De Unidad Popular, una candidatura ciudadana. Pero tienes que explicarlo bien. Bueno, yo es que lo cierto y verdad es que yo estaba ahí al inicio de la construcción de una candidatura. Pero la Unidad Popular está muy de moda. Y era como una cosa de moda, ni una clandestinidad. No, yo llamo así, candidatura ciudadana. Son candidaturas. Bueno, candidaturas, pero... No, perdona, ciudadanas, porque como si las manos fuesen del pueblo. No, de nuevo, mira, la diferencia fundamental es si se eligen en primarias entre todos los ciudadanos que quieran presentarse. No, y pero ¿de dónde surge la iniciativa? Se puede presentar. Y que cualquier ciudadano se pueda presentar. Claro. Que se lo digan a Tomás Gómez. Gustavo. El proceso este de Unidad Popular no es nuevo. O sea, ya precisamente lo inventó, y con bastante éxito, al menos electoral, un ruso en el año 35, un ruso llamado Filipov, uno de estos nombres raros que ellos tienen, que fue el que copió el Partido Comunista aquí y fue el germen del Frente Popular, que creció mucho porque se unió Azaña, se unió a todos estos, ¿no? Vale, o sea, no es un proceso nuevo. Esto de muchos grupos segmentados de corte popular en Sudamérica son... Claro, para combatir a los partidos tradicionales. A mí todo esto me parece muy bien. Oye, a mí me parece bien que la gente tenga ilusión, mejor que esté en su casa, pues hablando de fútbol. Me parece perfecto. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, tenemos unas cifras de pobreza, por ejemplo, que son absolutamente insoportables, son intragables, ¿eh? Y lo vemos además en los amigos de nuestro entorno, gente que antes estaba bien. Tenemos unos servicios públicos que se deterioran. Y a mí me parece estupendo que la gente se quiera organizar, que busque otro modelo de representación, que busque lo que quiera, pero todo esto requiere una financiación y un sector productivo. Y en esto no se está entrando. O sea, es como si yo digo, vamos a ver, a mí me dice, mira, el niño saca muy malas notas, le vamos a cambiar de colegio y le vamos a cambiar el ordenador. No, lo que tiene que hacer el niño es estudiar y no estar en el parque con la litrona. Cambiar el niño. Yo aceptaría cualquier gobierno de cualquier partido, me da igual. Pero es que no estamos yendo a los ejemplos. En todo caso, Gustavo... Pero es que esa es la esencia de todo. Es que es la clave. Yo ahora mismo, como que todo el dinero que sale de España y va a Suiza tributara y se repartiera de una manera equitativa, creo que ya se paliaría en buena medida esa pobreza. Y eso que se hace voluntariamente, le mandas una carta y dice, mira, usted tiene que hacer. No, yo sí, creo que se están poniendo sobre esta mesa ejemplos que, incluso desde el punto de vista histórico y tal, no es lo mismo una candidatura ciudadana de Unidad Popular, que es de ciudadanos, lo que no es una coalición pero de las partidos. Otras que son de monos, las otras candidaturas nosotros, de ciudadanos. Porque se puede presentar cualquier ciudadano. No, pero te digo que el cuando haces énfasis de que la mía candidatura ciudadana cualquiera. Es como si la demás fuese candidatura de monos. Tú te puedes pero son de ciudadanos. No se puede presentar cualquier ciudadano. Puede presentar. Sí. Sin embargo, son candidaturas de partidos. Son coalición de partidos. Y el Frente Popular, en su momento, fue una coalición de partidos donde estaba el Partido Socialista Obrero Español, por cierto. Pero bueno, sobre el tema este de que se necesita dinero, pues claro que se necesita dinero, pero Madrid tiene una deuda importante y tiene también una capacidad de generar recursos importantes. Tiene un presupuesto de 5.000 millones
4.500, 5.000 millones se puede llegar en un presupuesto normal. Pues ese dinero, como Venezuela, a Suiza. Hay que llevarlo, que hay que emplearlo bien, redistribuyendo a través de lo que se consigue por los impuestos, redistribuyendo la riqueza e impidiendo la desigualdad creciente que tenemos en Madrid. En Madrid hay dos sociedades, sí, o tres sociedades, ¿no? Totalmente opuestas. Entonces yo creo que lo que hay es mucho pobre. Es mucho pobre. Mucho problema alimentario, mucha gente que dependiente, que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Claro. Mucha gente se necesita un plan de emergencia para atender también. Bueno, pues en esas cosas es lo que hay que dedicar el dinero y no a estas corruptelas y todas estas tramas clientelares que han salido en torno a la limpieza, las basuras y todo tipo de servicios que se han privatizado en favor de unos cuantos amiguetes, incluso familiares de los que están gobernando. Pero eso lo sabemos todos desde hace... Pero hay que seguir generando dinero, el dinero no nace desde de siempre, los árboles. Desde siempre, ¿no? O sea, lo sabemos, eso claro, que los golfos se lo llevan y los pringados, eso es lo que pagamos el rollo, claro, pero eso ya lo sabemos. Ahora qué. Pues eso, hay que gestionar. Para votar y ganar, ¿no? Y con un buen votar programa y ganar para gobernar. Y intentar construir algo que nos sirva para ganar, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de dinero? Bueno, aparte que no estamos hablando de las candidaturas, no. Estamos hablando de, yo lo que me apetecería es trasladar al público que nos ve que hay una alternativa, no solo desde el punto de vista del procedimiento, con unos procedimientos abiertos, etcétera, etcétera, sino también desde el punto de vista de contenido, es decir, queremos dar la vuelta a las políticas para mantener los servicios públicos, etcétera, etcétera, darle la vuelta como un calcetín y sobre todo, de momento, con las características propias de Madrid, que ya no es una casta, como dicen algunos, sino que es verdaderamente una mafia, es decir, hay todo un cordón de empresarios que viven de todas estas... Hombre, estas candidaturas ciudadanas hacen sus programas de forma participada, de forma participativa, y en la que también todo el mundo participa y también todo el mundo vota y demás. O sea, que también la gente empieza a tomar protagonismo de qué políticas quiere llevar a cabo para su ciudad, ¿no? Entonces me parece que eso puede traducirse en que se haga, en que este las instituciones se traduzcan para la gente. ¿El de programas cómo va? Pues mira, a mí me gustaría ya saber qué dos, tres puntos son banderines de enganche para la gente. Que están discurriendo en paralelo. Por un lado, Ganemos, que como ha explicado María, lleva un proceso pues, prácticamente después del verano hasta ahora, y vamos, recientemente, a primeros de febrero, tuvo una asamblea programática para hacer un primer, digamos, borrador, esbozo del programa. Eso ya está bastante avanzado. A su vez, Podemos, tanto las áreas, los círculos temáticos, como también los círculos a nivel de distrito, están haciendo también su trabajo de diagnóstico y de alternativas. El otro día, el pasado viernes, en el Ateneo Republicano de Vallecas, en concreto se presentó el diagnóstico y las alternativas para el barrio que han hecho, incluso se ha hecho una encuesta de 300 personas en el Ateneo de Vallecas para elaborar esas alternativas. Y todo eso ahora tiene que confluir. Se tiene que hacer una propuesta de programa y eso tiene que validarlo la ciudadanía madrileña. El programa que definitivamente se va con espacio. Lo mismo que pueden decidir qué candidatos. Todos los ciudadanos de Madrid pueden participar, inscribirse y votar desde el primero al número 50. Pues yo creo que las candidaturas serán populares cuando con todos esos métodos que son verdaderamente transparentes y democráticos, a las urnas el día de Marras no vayan 10.000 personas, porque entonces de popular, tururú. Popular son las elecciones que ha habido en Francia, en Italia, donde han participado en unas primarias 1.650.000 personas. Pero cuando hablas de popular o cuando hablas de representar algo y al final los que te apoyan son 2.000 o 3.000 personas, pues es una falta de respeto. No hablamos de que sea mayoritario, hablamos de que esté construido de una determinada manera y por una determinada manera. No tantos votos, sino cuánto puedan votar. Si pueden votar todos, que los ciudadanos, como si no van a votar a las elecciones generales, no deslegitima en los resultados. No digo que deslegitime, colega. Lo que pasa es que, vamos a ver, si tú haces unas elecciones generales o autonómicas y va a votar el 10% de la población, tiene muy poca... Hay que hacérselo mirar. Eso es. Claro. Y entonces, si tú convocas, contando con el descontento de los ciudadanos, de todos los indignados por una razón o por otras, y les llamas a participar en un proceso, y al final, en una comunidad donde vivimos 4,8 millones de habitantes con posibilidad de voto, porque somos casi 6, y participan 8 o 10 mil personas, eso ha perdido fuelle.
Eso ha perdido fuelle. Depende. No, si participan 8 o 10 mil personas, mucho mejor. Popular, como mucho mejor. Si no, mañana votamos 3 mil personas y el pueblo somos nosotros. Nosotros llevamos 5 procesos de elección donde ha podido participar todo el que ha podido. Bien. Ha habido, me parece que la que más, que fue los documentos estos de las asambleas, si se puede, y la votación del secretario general y los órganos directivos, 110.000 personas. Eso es una cifra considerable. 110.000 en toda España. Y ahora, por ejemplo, se ha sometido a votación el acuerdo con Ganemos y han votado casi 6.000 personas. Bueno, es una cifra que puede también es la importancia que dé, y también yo creo que mucha ciudadanía está verdaderamente sorprendida de que la llamen a participar cuando nunca la han llamado a participar en estas cosas. La falta habrá que tener en cuenta que si una candidatura consigue aquí en Madrid 500.000 votos el día 24 de mayo, pues tendrá un respaldo auténticamente popular. Hombre, evidentemente, lo que den las urnas, ese es el resultado electoral, eso está clarísimo. Lo que yo digo que, evidentemente, todo ese desencanto, toda esa ilusión, se plasmaría, si hubiese realmente una claridad ideológica y una claridad política, en que la gente participaría. Cuando hay una fiesta y el que canta te mola y los whisky son más baratos, va mucha gente. Si yo hago una fiesta y van 100 muy amigos míos, pues evidentemente el éxito es menor. De todas maneras, Nino, ¿cuántas veces nos han llamado, no solo de los partidos, sino de las instituciones, a participar en algún proceso que no sea estrictamente un proceso electoral? No solo el de la transición, antes sí, los referéndum obligatorios, pero el de la transición, ¿cuántas veces? Nunca. Sí, una y amañado, la OTAN. Es que las instituciones, desde luego... La ciudadanía no está acostumbrada estos procesos, y habrá que hacer también una labor pedagógica. Claro. Lo importante es que haya participación, que lo que nosotros digamos tiene un respaldo detrás. Si vienen a votar 5.000 personas... Pero en un primer paso, si tú abres la puerta de tu casa, la generosidad está puesta de manifiesto. Claro. Si no vienen los vecinos a tomar algo... Pues yo digo que les represento. Yo sí que soy el pueblo. No les representa, pero... Solo a quien te haya votado. Eso no desdice de tu capacidad de acoger a la gente. No. Y de que seas generoso. Pues si no quieren, algo habrá. Habrá que hacer algo para que vengan. Claro. Porque entonces digo que les represento. Eso sí. De todas maneras, sí, claramente yo, en mi vivencia como diputada, la verdad que es que me he dejado realmente sorprendida la falta de participación del sistema, ¿no? O sea, que yo era algo que conocía, que sabía que las instituciones pues no fomentaban la participación, ¿no? Pero es que, vivido desde dentro, yo estaba realmente obsesionada con llevar la voz de la gente a la Asamblea de Madrid, ¿no? Y es que... no solamente enmudecían esa voz cada vez que yo llevaba a alguien cada vez que como diputada llevaba a alguien a comparecer a la Cámara no solamente la enmudecían, sino que además también les amordazaban, ¿no? Porque cuando iban las gentes pues de Coca-Cola, de la plataforma afectada por la hipoteca, de no sé qué, ¿no? Les expulsaban de la Cámara, ¿no? Y terminaban expulsados, amordazados y entonces realmente he vivido como pues muy de cerca cómo se en lugar de fomentar la participación ciudadana, pues desde luego se obstaculizaba todo lo que se podía, ¿no? En fin, tú en la Cámara también verás que es todo impedimento, ¿no? Que participe y que entre la gente y que pueda vivir la política para... Yo creo que es muy importante que la participación, todas las siglas que demos, tenga una consecuencia lógica en la práctica. Si no, que nos represente el Puerto Bonita, que tiene 6.000 afiliados, que es un club de fútbol con sección juvenil, infantil y senior. Pues vamos a hacer todos un esfuerzo para que en marzo las elecciones primarias estadounidenses y tal, pues participe el máximo. Eso es. Y que la gente también se presente. Claro, sí, también, sí, claro. Exactamente, claro, ¿no? Para eso es lo que... Si yo no pienso presentar para lo de la República, no es ahí, ¿no? No, no es una asignatura pendiente de todos los... Yo eso sí que me interesaría la presidencia de la República de Vallecas. De todos los partidos... es una asignatura pendiente el hacer esa labor pedagógica, claro. Entiendo yo, porque aquí la democracia en sentido radical de poder participar es una cosa, pero no solo en el ámbito político, en el ámbito académico, en la empresa, por supuesto, nadie puede levantar la mano para decir, pues yo creo que este proceso productivo se podría mejorar. Despedido. Claro, quiero decir... Mira lo que pasa a Tomás Gómez, despedido. Claro, quiero decir que esto es un
una asignatura pendiente, probablemente endémica, de las que le gustaría comentar a, sí, a Gustavo. Al profesor. De toda la vida. Sí, en principio está bien, o sea, es todo lo que sea participar. Eso también se ha inventado, o sea, existía el sistema de concejo abierto, de campana batida, en pequeñas localidades. Lo que pasa es que yo creo que la experiencia es que esto funciona en núcleos pequeños, ¿no? Y lo que yo me temo es que un sistema de este tipo, que yo sinceramente creo que no va a terminar cuajando, bueno, sería muy largo explicar por qué, en realidad beneficia a aquellos colectivos, a aquellas personas que son capaces de hacer más ruido y que tienen más tiempo libre. O sea, yo no me imagino ancianos que no pueden ni bajar las escaleras porque no tienen ascensor participando. Yo no me imagino a minusválidos, no me imagino a gente con problemas mentales, que hay muchísimos, no me imagino a enfermos. Estamos nosotros problemas mentales, estamos aquí. Nosotros. Es decir, creo que está bien, que la idea está bien. ¿Los partidos tradicionales sí que fomentan la participación o qué? Creo que la idea está bien, pero entiendo que tiene muchos agujeros, ¿no? Y luego vuelvo a lo mismo, o sea, pero pues eso como le pasa funcionario, última, yo no soy político, me gusta la política, pero yo no soy político. Yo soy... No se trata de mejorar. Vamos a ver. Siguiente versión. Yo no soy, que tiene problemas, claro, pero que es mejor que la otra, desde luego. Esto puede ser, o sea, que no llega a todo el mundo, vale. No lo tengo muy claro, vamos a ver. Yo político no soy, soy gestor. Y dudo mucho que este sea un sistema eficaz de gestión. Hoy has venido muy pesimista, también es cierto. Leer Azaña... Pesimista, con que te asome. Pero con los datos de pobreza que hay, ¿cómo no vas a ser pesimista? Sí, sí, ¿cómo no vas a ser? Yo claramente creo que lo que este país necesita es un cambio de mentalidad y encontrar un sector productivo real, y todo pero lo demás que está muy bien es secundario. Pero que la gente está cambiando de mentalidad, que es que ahora sí, que la peor, gente está diciendo hay que hacer política de otra manera y me voy a implicar. Vamos a cambiar de gobierno, vamos a cambiar de política, vamos a sustituir a las élites. No, yo solo medio segundo. Yo es que estoy, yo repito, yo estoy convencido y es que lo tengo clarísimo, que es que la gente quiere la convergencia. No me digas en dónde, si ganemos en Podemos, en donde sea, no lo sé. La gente quiere la convergencia y la convergencia de la izquierda. La gente es exigente, quiere. Que los propios que componen yo estas organizaciones. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo, yo, creo, también estoy, yo estoy convencido que la gente, pero claro, es que, yo, popular, es que a mí lo que me parece, que a mí me parece que eso es así, pero me parece que es que los actores pues la están cagando otra vez. Eso es lo que me parece, y a mí me da mucha pena. Llegar, la gente quiere llegar a fin eso, de mes, pero es que, compañero. Claro, sí, que quiere llegar a fin de quiere. Mes, a mediados. Yo creo que la clave la dio Juan Diego Botto cuando dijo aquello. Yo quiero que esto cambie. Yo quiero que echar al PP el ciclo. Ese es el asunto. El Partido Popular, claro. Y dijo el tío, me da igual que sea con Ganemos, con Podemos... Sí. ¿Con Izquierda Unida o con todos a la vez? Pues sí, señor, eso es lo que yo pienso. Eso es exactamente sí, bueno, eso. Ahora, dicho básico, eso, se están haciendo las cosas bien por las que tienen que hacerlo. Quiere un cambio, pues no, quiere un cambio, pero no. Quiere, además, yo creo que la gente también quiere un cambio a través de la Unidad Popular. Y yo por eso yo creo que entiendo... la gente quiere cambio. A través de dónde quiere llegar a París. Le da igual no, a Dios. No, el no, pero yo sí es que creo que la gente creo, quiere creo la Unidad la gente, Popular, vamos, candidaturas yo creo, ciudadanas. Yo creo que la gente, esta terminología o alguna que hemos utilizado aquí, efectivamente no la maneja. Claro. La gente quiere que cambie esto y que se haga a través de procesos más participativos y más abiertos. Yo creo que la gente está hasta el gorro. Yo creo que la gente no le está? Pone nombre. No, ni, por eso. Ni Frente Popular, decir, ni candidatura popular, ni no sé qué. Va a tener un nombre la semana que viene. Que no, no, que no nos vas a adelantar. Adelante, ¿eh? Bueno, adelante al hombre. Oye, adelante yo, lo que me vais a perdonar, nos queda muy poquito, pero no me voy a resistir porque lo dijimos en primicia el miércoles pasado, justo interrumpimos el programa, pues nos entró un teletipo con la dimisión de Tania y, en fin, que nos explicara cómo está María, cómo está el proceso este, si habéis formado partido, asociación, estáis en ello, cuál es un poco... Pues, a ver, digamos que... Y, en fin, ¿qué valoración hacéis? ¿Cómo ha sido acogido? Porque yo estoy viendo también algunas recepciones, incluso entre votantes de Tania en el proceso de primaria que dice, hombre, tanto tal para esto y ahora nos deja así y tal. O sea, votantes de Tania que se sienten un poquito... Bueno, pues no... A ver, en primer lugar hubo una ola de ilusión que fueron las primarias de Izquierda Unida en la que votaron a Tania Sánchez. ¿Cuántos? En la comunidad. Pues fueron miles, no me acuerdo ahora mismo. Sí, varios miles, 4.500. Así, lo claro. Sé, muy bien. Y somos 5 millones de ciudadanos. Hombre, y en el mundo... Pero esto no era para el mundo, esto era para la ABC. Pero superó también con creces a claro. Los militantes. Esto pero decir es, que había sí, un... no sé qué quiere decir con ese dato, pero bueno, el caso es que mucha gente, independientemente del número que sea,
votó a Tania Sánchez para que se presentase a esta convergencia de la que hablábamos, a esta Unidad Popular desde Izquierda Unida, ¿no? Tania se comprometió y el equipo de gente que nos llamábamos Recuperar la Ilusión, Recuperar Madrid, pues recuperamos la ilusión, pero nos sirvió de poco porque dentro de Izquierda Unida no podíamos llevar a cabo esta candidatura de convergencia o esta candidatura de Unidad Popular para lo que a Tania le habían votado, ¿no? Entonces, ante esta situación en la que vemos un colectivo de gente, un grupo de militantes, entendemos que esto no puede llevarse a cabo y pues nos vemos en la tesitura, en la decisión, en la necesidad de que si queremos llevar a cabo realmente ese objetivo, pues tenemos que abandonar Izquierda Unida, ¿no? Ha sido una decisión muy dura, ha sido una decisión triste, a mí la verdad que me ha supuesto muchas lágrimas, pero he de decir también que bueno, pues ya estoy en otra fase ahora mismo, ya acabo de pasar la fase de la tristeza y empezó a estar realmente ilusionada, ¿no? ¿Ilusionada por qué? Pues porque hemos dado este paso al frente precisamente porque creemos que en la Comunidad de Madrid se puede dar una candidatura de Unidad Popular, una candidatura de participación ciudadana que genere el cambio y que provoque el cambio en las instituciones de la Comunidad de Madrid, ¿no? Creemos que existe mucha ciudadanía que quiere este cambio, muchos movimientos sociales, muchos activistas, muchos creemos que Madrid además es un hervidero precisamente de esto y que hay mimbres para crear una candidatura de Unidad Popular en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces a esto nos hemos puesto a trabajar. Y este viernes tenemos la primera asamblea para empezar a organizarnos y a estructurarnos, ¿no? Y empezamos a trabajar y a ponernos manos a la obra en esta organización para estructurarnos de forma funcional y, por otra parte, también manos a la obra para dialogar tanto con activistas como con otras fuerzas políticas que quieran el cambio para ver si existen estos mimbres de Unidad Popular. Vamos a intentarlo, no sabemos si lo lograremos, pero hemos apostado por esto y creemos que sí que existen mimbres y sí que existen muchas otras fuerzas y muchas otras personas organizadas y no organizadas en la comunidad para que se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Crees, María, como dice gente, que esta decisión en la que algunos ven que Tania y vuestro grupo prima una estrategia específica en la Comunidad de Madrid, o una estrategia no individual, pero colectiva, pero personal, en la Comunidad de Madrid puede debilitar otros ámbitos también de transformación en Izquierda Unida, por ejemplo, Mauricio Valiente, o por ejemplo, el impulso que estaba intentando dar Alberto Garzón a nivel federal. ¿Debilita esta decisión de Tania, esta decisión vuestra, debilita a otros que en Izquierda Unida están peleando precisamente por esta regeneración, por este...? Hombre, yo creo que a nivel regional pues ha habido una serie de gente que hemos entendido que a nivel regional esta Izquierda Unida no era una herramienta útil para esto, para este objetivo que es el cambio y es la Unidad Popular, pero sí que hay otras personas que dentro de Izquierda Unida sí que honestamente han entendido que ese mismo objetivo, que es el cambio y la Unidad Popular, sí que se puede llevar a cabo desde Izquierda Unida, ¿no? Entonces entiendo que bueno, pues cada uno desde diferentes trincheras estamos luchando por lo mismo, ¿no? Creo que en el municipio de Madrid Mauricio Valiente se presentará a la candidatura de Unidad Popular de Ganemos Madrid o como se denomine y otra gente lo lucharemos por hacerlo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Igual que Alberto Garzón lo hará por hacerlo a nivel estatal, ¿no? Creo que Mauricio Valiente o Alberto Garzón e incluso muchísima militancia de Izquierda Unida son agentes completamente imprescindibles en este panorama político y que serán protagonistas del cambio, no me cabe ninguna duda. Nos queda simplemente un minuto, si me permitís, voy a terminar con una pequeña reflexión. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gustavo. Ha habido tres ocasiones, al menos históricas, en las que este país ha estado a la vanguardia de toda Europa. Y en las tres ocasiones, precisamente, ha sido la reacción, los reaccionarios europeos
los que han impedido o han colaborado en impedir esos movimientos, los 100.000 hijos de San, que fue 1936, la Segunda República, con ocasión de la Constitución de 1812 y con ocasión de la Primera República, 1868, cuyo día, la gloriosa conmemoramos hoy. Entonces, con esta idea nos quedamos, esperemos que esto sea una nueva primavera, ya veremos qué es lo que florece. Esperemos que esto sea una nueva primavera. Lo dejamos aquí, seguimos el siguiente miércoles, que además tendremos como invitado a Rafa Merino, que es un hombre muy documentado en estas cosas del Partido Socialista. Todavía presidente, bueno, de la urbanización. Todavía no sabemos en qué situación está, pero podemos ser una mazmorra. Nos contará de primera mano qué es lo que está ocurriendo en el PSOE, que estamos todos el PSOE por dentro. Estupefactos. Hasta el próximo miércoles.